¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Escribe, Crea, Aprende. Yo soy Luisa González, Niña Palabra, y es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde de martes, calurosa por fin. Y bueno, hoy no nos acompaña Susana Argueta, pero le mandamos un gran saludo hasta la Escuela Secundaria Técnica donde ella está. Sabemos que está viendo el programa desde allá, y un saludo a todos los alumnos que están ahora conectados en este programa. Este programa se trata de dar herramientas para que tú te atrevas a tomar la pluma y escribir tu primer cuento, tu primer poema o esa carta de amor que hace mucho tiempo que no te has atrevido a escribir. Y hoy, para aprender un poco más sobre las estrategias del cuento, tenemos un invitado de lujo súper especial. ¿Alguna vez habías pensado que el fútbol y los cuentos cupieran en la misma persona? Bueno, pues nuestro invitado de hoy no solamente es escritor, también se dedica al fútbol, es director técnico. Y les pido un aplauso y darle la bienvenida a Luis Eduardo Checa, nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias, Luisa, por la invitación. Gracias a todos. ¿Qué tal, Luis? Cuéntanos un poco cómo puede fusionarse o cómo pueden vivir en el mismo cotidiano el fútbol y el cuento. Bueno, en realidad es bastante sencillo. El fútbol tiene una parte metodológica y una parte creativa bastante interesante. Es mucho elaborar ejercicios, mucho inventártelos en la cabeza, lo cual es muy similar al cuento. Un cuento es algo que tú tienes que ir hilando poco a poco, algo que tú primero te creas y después lo plasmas en un papel. En el fútbol es exactamente lo mismo. Tú tienes un trabajo en mente, lo vas desmenuzando, lo vas elaborando y al final también lo plasmas en un papel. Entonces en realidad no es tan distinto como parece. Suele contraponerse una contra otra, pero en realidad yo creo que van muy de la mano si se ve como tranquilamente. Claro, porque tal vez el fútbol está conocido como una actividad grupal para convivir con los demás, y tal vez escribir es una actividad más reservada hacia lo solitario, pero al final cuando uno comparte sus cuentos vuelve a ser una actividad común, ¿no? Exactamente, es justamente lo que pasa en el medio del fútbol. Yo como director técnico, por ejemplo, te puedo decir que el director técnico es un tipo muy solitario, es quizá el más solitario de todo el medio futbolístico. Es un tipo que siempre está pensando un paso más allá y que está planeando siempre las estrategias para llevar a su equipo como a que dé más. El cuentista va un poco por ahí. El cuentista tiene que elaborar un cuento pensando en cómo impactará a la gente, o yo creo que tiene que ser el objetivo de cada cuentista, y sobre todo tiene que hacerlo poniendo como mucha inteligencia y mucha de su alma en lo que escribe. En la dirección técnica es exactamente lo mismo. Si uno no pone pasión en lo que está dirigiendo o en la metodología que está trabajando, es imposible de que trascienda. Claro que sí, hacer todas las actividades a las que vayas enfrentando, hacerlas con toda la pasión, ¿no? Y intentar algo nuevo. Lo maravilloso de la literatura hoy por hoy es que está viva, y es que los cuentos ya no son solo de hadas, ¿no? Ya no son solo los cuentos que tal vez viste en películas de Disney, ya no son como las tradiciones de Rapunzel, ya hay mucho más allá, ¿no? Estamos hablando de un futbolista que escribe cuentos. ¿Qué tipo de cuentos sí, claro, escribes? Eso es quizá un poquito lo más raro de todo, ¿no? Mi cuento es un cuento un poquito más siniestro, es un cuento tirando un poquito el cuento de terror, incluso podría denominarse un poco gore. No hay como un género tan establecido, creo yo, o por lo menos no lo he encontrado, algo no tan similar. Al principio, cuando yo empezaba a escribir cuento, yo le contaba a la gente que yo era cuentista, la gente creía que yo escribía cuentos tipo Blancanieves o Pinocho, y la primera vez que me leyeron, pues la gente se espantaba bastante porque lo que escribo no tiene nada que ver ni con Blancanieves ni con Pinocho. Okay. Entonces, es interesante ver la reacción de las personas cuando están leyendo alguno de mis textos. Creo que es de las cosas que más disfruto. Independientemente de si les gusta o no, para mí es más fuerte la sensación cuando los veo de pronto moviendo las manos o haciendo gestos como de
como de incomodidad, es bueno que los textos produzcan de pronto eso. Claro, la semana pasada, en nuestro programa anterior, hablábamos un poco de los géneros literarios, ¿no? Y de que ya es muy difícil encasillar un texto, ¿no? Un texto contemporáneo, es muy difícil ponerlo aquí y acá. El chiste, pienso yo, de una obra de arte, sea literaria, sea musical, sea dancística, es conmover, ¿no? Y como tú dices, este tipo de cuentos que vamos a conocer en un momento más, logran estremecer y logran hacer sentir como a la mayoría de nuestros televidentes les gusta, ¿no? Claro, es la idea. Obviamente hay personas que son un tanto más sensibles y que se estremecen más, hay personas a las que quizá no les pegue tanto. Pero la idea es siempre hacer eso. Yo creo que las artes, cualquier expresión artística, tiene que mover algo en la gente. Y yo creo que en estos tiempos, últimamente, más bien en los últimos años, el arte se ha ido como fusionando en muchos géneros. Dejaron de romperse las barreras que existían entre separando un género con otro, y ahora es cada vez más común amalgamar cosas que no iban como tan de la mano, ¿no? Y yo creo que eso pasa en todos lados, y en la literatura pues no es la excepción. Claro, es maravillosa la era de la interdisciplina. Vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Y sin más preámbulos, ¿por qué no vamos a saborear este tipo de literatura, este tipo de cuentos que nos tiene Luis Eduardo Checa Carranza? Bien, a continuación voy a leer para todos ustedes un cuento que aparece aquí en la antología de cuentos intrusos. Obviamente es de mi autoría y se llama Joel no cierre los ojos. Este cuento lo escribí basado en algunas de las... escribo normalmente basado en algunas de mis pesadillas. Esta es una de las pesadillas más recurrentes que yo solía tener, o por lo menos se parece, y bueno, aquí así es como ha quedado. Miré a Joel sentado en el suelo de su baño, con la espalda pegada a la puerta y los ojos inyectados en sangre, intentando no caer en el sueño que lo seduce desde hace 2 días. Sostiene con fuerza un fragmento de espejo roto entre sus manos. No le importa que este trozo lo lastime y lo corte. Es su arma, tiene que defenderse. Pasan los minutos y los párpados se vuelven más pesados. La respiración se hace más profunda. El cuerpo se relaja. El entorno se vuelve más borroso. Mírelo. Está por caer dormido. Un golpe tremendo lo despierta. Una fuerza frenética azota la puerta buscando abrirse paso hasta él. Golpe tras golpe, empujón a empujón, la puerta cede poco a poco. Joel deja escapar un gemido y se levanta para empujar con todo su cuerpo la madera. Joel llora, Joel suplica. Los golpes se detienen. Vuelve a ocupar su sitio recargando la espalda y sostiene el pedazo de cristal en su mano amenazante. Lo hace con tanta fuerza que de entre sus dedos ya escurre sangre. Joel piensa en cómo comenzó todo. Recuerda que hasta hace 2 días su vida era la vida de un hombre ordinario. Levantarse para trabajar, trabajar para comer, comer para vivir, nada más. No se metía con nadie, nunca hablaba con nadie. Por eso lo que le sucede le parece incomprensible. No puede más con el sueño. Siente sus extremidades que cada vez son más débiles, su boca cada vez más seca. Se concentra en mantenerse despierto, pues de esto depende su vida. Joel bosteza, suelta poco a poco el punzón improvisado y entrecierra los ojos. Joel, no debe dormir. Joel, no te duermas. En cuanto lo hagas, vendrán por ti. Nota usted que él no nos escucha y se pierde. Una acometida furiosa agujera la puerta. Una lengua viperina se asoma por el orificio y después un hocico fétido y tras este, unas manos inmensas y blancas de garras rojas como la sangre más espesa. Joel se sobresalta, entra en pánico. El cuerpo le tiembla, las fuerzas lo abandonan. El corazón se le encoge y le duele. El estómago se revuelve y su respiración se dificulta. Como Joel se quedó dormido, pese a que no debía, pese a que se lo advertimos, ahora debe asumir las consecuencias. Se aferra a su pedacito de espejo, pero usted y yo sabemos que es inútil, que de igual forma va a perder la vida. Pobre Joel, es mejor no mirar como las garras le abren la piel, como si se tratara de gelatina. No hay nada que podamos hacer por él. Las entrañas caen poco a poco al suelo y un charco de sangre les da la bienvenida. Es que Joel fue presa de sus miedos. Míralo ahora, es irreconocible, con su pedacito de espejo que no le sirvió de nada. Por eso, si alguna vez usted intenta dormir y nota una intranquilidad creciente, no ceda al sueño, no sea que lo estén esperando a que cierre los ojos y le hagan lo que a Joel, aunque eso solamente le pasa a la gente temerosa. Y yo sé que usted no teme, ¿o me equivoco? ¿Qué tal? ¿Cuántas sensaciones y cuántos sentimientos pueden despertar este tipo de historias? Los cuentos ya no son como antes, se siguen haciendo hoy por hoy, a partir, por ejemplo, de una pesadilla. Tal vez tú has tenido una pesadilla alguna vez y te quedas todo el día con esta sensación de incomodidad.
esa sensación también te sirve como un potencial creativo, ¿no? Y me gustaría mucho, Luis, gracias por leer este cuento, que nos compartieras un poco sobre tu publicación y un poco cuéntanos cómo es que empezaste a escribir. Bien, yo fui invitado por una escritora magnífica que se llama Queta Nava Gómez, que es la coordinadora de esta antología. Formé parte de su taller por ahí del año 2015 más o menos, no, 2014 fue la primera vez que fui a clases con ella. Conocí un montón de gente bien talentosa, escritores fantásticos de todos los géneros habidos y por haber. Uno de ellos está aquí conmigo, sentada. Aparecemos todos los alumnos de Queta Nava Gómez en esta antología. Ella nos invitó, ella fue la que nos dio el ánimo para poder hacerlo. Después de un tiempo decidimos que era momento ya de publicar algo y bueno, así es como nace este libro de cuentos intrusos. Muy bien, maravilloso. Entonces, en este libro de cuentos intrusos, ustedes van a poder encontrar 10 autores diferentes, entre ellos a la maestra, Queta Nava Gómez. Yo también ando por ahí con algunos cuentos y los cuentos de terror, de como lo llamamos, de Luis Eduardo Checa. De suspenso o algo así, ¿no? De suspenso o algo así. Y bueno, este programa se trata de que tú escribas. Entonces, para invitarte a escribir, vamos a hacer un concurso. Entonces, para que te ganes un ejemplar de cuentos intrusos, te invitamos a que crees tu propio cuento. En esta misma dinámica, convierte una pesadilla o un sueño en un cuento y envíanoslo a la dirección de gestv@gmail.com. Lo voy a deletrear para ti, dgestv@gmail.com. indicando tu nombre completo, el grupo y el grado y la escuela secundaria técnica en la que tú estás estudiando. Los cuentos que nuestro juez aquí presente considere los tres mejores van a ganarse un ejemplar de cuentos intrusos. Así es, y también invito a los muchachos a que ya una vez que hayan sido seleccionados para que tengan su ejemplar, vengan a leer el cuento en vivo, ¿no? Aquí ante las cámaras y ante ti si se puede. Los resultados se van a dar a conocer en nuestro próximo programa, que es el próximo martes, dentro de 15 días. Y la conductora de ese programa va a ser Susana Argueta. Entonces, los invitamos a que pongan las plumas a la hoja y nos compartan un cuento hecho por ustedes mismos, basados en una pesadilla. Los tres mejores cuentos se llevan este maravilloso libro que no se pueden perder. Además, van a venir al programa a leer con nosotros su cuento. Y bueno, ¿quisieras compartir con nosotros, con los jóvenes sobre todo, algún consejo sobre cómo llevar un método creativo o un hábito sobre la creatividad? Claro, la creatividad se tiene que responder a cuando está el gusanito llamando la atención. Uno, si siente el impulso de escribir y lo deja pasar para más tarde o para la noche o para otro día, es muy difícil que vuelva a suceder. Entonces tienes que responder a cuando te está llamando. Si vas en el metro, apúntalo en una hoja. Si vas en el camión, apúntalo en tu teléfono. Estés en donde estés, intenta escribir lo que te está pasando en ese momento. Porque si no, la llama a veces se puede extinguir y es muy difícil volver a encenderla. La otra, no se vean limitados. No se sientan limitados por nada ni por lo que les diga nadie. Comenzar siempre es difícil. Y la única forma de mejorar, sobre todo en la escritura, es escribiendo. No hay más. No hay más. Muchísimas gracias, Luis, por venir, por compartir. Gracias por la invitación y gracias a todos. Por compartir con nosotros. Y bueno, no sé si te gustaría acompañarme a la siguiente sección. Ahora, como en este programa vamos a tratar de traer siempre invitados especiales de calibres muy altos, como pueden ver por aquí, y hoy vamos a romper una frontera. Traemos una coreografía que se llama En los labios. Vamos a presentar un pequeño fragmento y el coreógrafo nos envió un pequeño video desde Ecuador. Es bonito que la tecnología pueda romper las barreras y las fronteras que no existen en el mapa en realidad, ¿no? Entonces, vamos a ver a Vladimir Montenegro, que desde Ecuador nos comparte la coreografía En los labios, que posteriormente vamos a presenciar en vivo. Soy ecuatoriano, me gusta decir que soy un creador escénico. Me gusta crear en la escena,
me gusta crear haciendo danza. En la danza lo que hago es, creo que todo lo que no puedo hacer en otros espacios. Es una profesión que siempre me hace cuestionarme y que me hace sentir seguro y muy, muy feliz. Me apasiona mucho. Ahora me dedico a hacer danza contemporánea y busco en mis creaciones que un cruce con otras disciplinas que me ayuden a comunicarme de una mejor manera con el espectador. También me entreno con danza clásica. Y aunque en mis inicios y durante muchos años hice danza folclórica, entonces siempre he tenido estas tres disciplinas dancísticas muy, muy, muy ligadas, aunque ahora me dedico a la danza contemporánea y a buscar formas de decir desde otras disciplinas también, con otra gente que es especialista en otras disciplinas. En la danza me gusta investigar con el cuerpo, con las ideas, con el movimiento, con el mundo que nos rodea. Creo que es algo que me permite hacer la danza y que por eso estoy ahí. El proceso, aunque no comenzó por ahí con un texto, todo lo anterior nos llevó hacia él. Con la persona que interpretamos el dueto existe un vínculo muy estrecho con la literatura, con el canto, con la poesía y otras disciplinas. Esto facilitó mucho el tipo de obra que queríamos hacer. ¿Por qué este poema? Porque el poema es un poema ecuatoriano que está musicalizado, es un ritmo de un pasillo muy conocido en Ecuador y su letra tiene una historia muy particular. El poeta compuso este poema para la mujer que amaba, pero con la cual no podía estar por unas diferencias de clases sociales. Entonces él compuso este poema, fue hacia ella, se lo dedicó, se lo dijo en persona y en frente a ella se suicidó. Entonces, como el poema mismo lo dice, entonces el poeta se llama Medardo Ángel Silva, es guayaquileño, y el poema se llama El alma en los labios. Quiero decir que ha sido una experiencia muy, muy rica y muy interesante trabajar desde un texto literario. Nunca antes lo había hecho y creo que gran, gran trabajo y gran mérito de que esta pieza funcionara de esta forma es el mérito de mi compañera que con la cual interpretamos en un inicio el dueto. Es algo innato en los seres humanos. La ponemos en práctica todo el tiempo, todos los días, al vestirnos en la mañana, al realizar tareas, incluso al dormir cuando estamos soñando. Mi recomendación sería crean en su creatividad, llévenla a un nivel que les haga sentir bien y orgullosos de ustedes mismos. Es una capacidad y un don que todos tenemos y solo nosotros decidimos qué hacer con ella, ya sea para arreglarnos para una fiesta, para crear un invento que cambie el mundo o para regalar al mundo una obra de arte. Crean en ustedes, crean en su creatividad y déjenla ser. Muchas gracias por la entrevista, muchas gracias a Luisa González y a todo el equipo que realiza este programa. Creo que es algo muy necesario para los jóvenes que tienen muchas, muchas ideas, tienen la creatividad a todo lo que da y tal vez el programa les sirva como una guía para saber hacia dónde ir, orientarse y les presente opciones. Les agradezco mucho, los felicito mucho y les deseo muchos éxitos en este programa. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante
contemples ya extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida, porque mi pensamiento, lleno de ese cariño, que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas, es triste como un niño que se duerme soñando en tu acento de arrullo. Que se duerme soñando en tu acento de arrullo, para envolverte en besos, para ser el viento. Quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora, para expresar mi amor. Solamente me queda rasgarme el pecho, amada, en tus manos de seda, dejar mi corazón que adora. Muchas gracias a nuestros increíbles bailarines, Apolo, que ya de casa, que ya lo vimos en el programa anterior, Apolo Rivera y Yamania Flores. Ellos interpretaron la pieza En los labios. Pudimos escuchar un poquito sobre la historia de cómo se creó esta coreografía. Muchísimas gracias a Vladimir Montenegro, que desde Ecuador se puso en contacto con nosotros para conocer un poquito más de cómo fue este proceso creativo. Les recuerdo que este es un tiempo que dedicamos a los coreógrafos o bailarines que tienen piezas basadas y creadas a partir de un texto literario. En este caso fue creada a partir del poema El alma en los labios, de Medardo Ángel Silva, que es más o menos de la generación de los decapitados, que son esta versión latinoamericana de los poetas malditos, que son poemas muy intensos, muy apasionados, que seguramente si tú lees te van a gustar mucho porque tienen un montón de pasión. Y bueno, vamos a entrevistar a nuestros bailarines. ¿Cómo es para ustedes bailar esta pieza que nos hiciste, que nos cantaste, Apolo? ¿Cómo es bailar la palabra? Bueno, fue todo un proceso. Creo que no se hace solo conmigo. Este apoyo donde leemos el poema, escuchar la voz, y todo eso hace que pueda complementarse. Siempre al bailar es como sentir esas palabras. Si es dolor, ok, ¿qué tipo de dolor, no? Si es sobre la piel, si es un dolor interno, ¿no? No es lo mismo cuando te quemas, un dolor de estómago, ¿no? Pensar como en esas imágenes, tal vez en esos abrazos de una persona querida, ¿no? Y esa sensación de cuando ya no ves a esa persona que quieres, un novio, tu mamá, es como hacer esos símiles con sensaciones. Hoy tuvimos, por ejemplo, ejemplos de narrativa y ejemplos de poesía. La diferencia de la narrativa y la poesía es que la poesía puede hablar de lo que nosotros no podemos explicar. La poesía habla de cómo se siente extrañar a alguien, cómo se siente amar a alguien, cómo se siente, en fin, todas aquellas cosas que no tienen explicación en realidad, sí está pues en nuestros corazones para hablar de esos mundos inexplicables. Entonces, ¿cómo es cantar un poema? Bueno, la realidad es que yo primero escuché la canción antes de leer el poema como tal. Lo conocí en canción, entonces, pues sí, es hacerlo mío, ¿no? Creo que al igual que con la danza, que lo que sucede con el movimiento es hacer tuyas esas palabras,
no sé, tomar algún momento de la vida con lo que te identifiques, o algo que te inspire de esas palabras, ¿no? Entonces, pues es lo que sucedió al momento de cantarlas. La realidad es que cada palabra es muy bella en este poema, entonces pues no es tan complicado apropiarse de palabras así, ¿no? Entonces, pues ha sido una experiencia muy bonita, entonces, pues ya llevada a esta pieza, pues nada, ha sido muy, muy padre, entonces, pues sí, creo que es una experiencia que todos deberían conocer y de vivir. Hablábamos hace ratito un poco de la interdisciplina, ¿no? De cómo a partir de un texto literario y a partir de la canción nace la danza. Y no solamente es la danza, ¿no? Yo quisiera que si pudiéramos ver un poco el vestido de Yamania y un poco la camisa de Apolo. Hay palabras también inscritas en su ropa. La poesía está también como un fenómeno plástico. Y bueno, este solamente fue un pequeño fragmento de esta obra que se llama En los labios. Para conocer un poco más del trabajo de estos maravillosos bailarines y de esta obra que va a seguir teniendo bastantes presentaciones, puedes visitar la página en Facebook de Colectivo Danzantes, darle like para que te puedas enterar de las diversas actividades que tienen estos maravillosos bailarines. Y por último, quisiera preguntarles o quisiera pedirles que les digan a los jóvenes que a lo mejor están en la secundaria, tal vez les gusta bailar, tal vez les da pena, ¿qué consejo les darían para lo que sigue después de terminar la secundaria? Oh, es una gran pregunta. En realidad, les voy a decir lo que yo hice. Fue, de verdad, que era lo que más quería hacer, ¿no? No si tenía la presión de mis papás, si existía la presión de mis amigos, ¿no? ¿Qué quería yo? ¿Qué era lo que sentía? ¿Qué era lo que más me llamaba la atención? En este caso, pues, elegí la danza y, pues, fue hacerlo para disfrutar, ¿no? Creo que, al final, los medios, tú al hacerte parte de eso que quieres tanto, vas encontrando las formas para conocer, para aprender, para hacer contactos, para generar todo un movimiento dentro de ti que no conoces, que no sabes, ¿no? Eso sería como la primera. Pues igual, ¿no? O sea, es elegir algo que realmente te apasione, sea lo que sea, y pues nada, eso siempre va a dar frutos y mucha felicidad en tu vida. Apolo y Yamania también bailan, no solamente en Colectivo Danzantes, ellos son bailarines multidisciplinarios que abordan muchas técnicas y muchos estilos, y no sé, ¿nos podrían contar un poquito más de los otros proyectos en los que están, si tienen funciones pronto, invitarnos a funciones o invitarnos a darles like en las redes sociales de sus otros proyectos para que los jóvenes y todos los espectadores pudiéramos estar más cerca de lo que ustedes hacen? Por supuesto, pues hablando de la interdisciplina, también integro un grupo que se llama Social Swing. Es un grupo donde yo aprendí a bailar tap, jazz, swing, y amigos pues también, ¿no?, bailan tap, swing, y pues nos dedicamos más como a hacer estas fusiones en español de electro swing, y que están como muy accesibles en los medios. Pueden encontrar la música, que es totalmente original, un espectáculo de mucho color, de mucha alegría, justo para interactuar con la juventud y alegría que puede existir. Y pues nos dedicamos a bailar como en cualquier evento, espectáculos, ¿no? Estuvimos el año pasado en eventos en la plaza, en la Carpa Astros, donde tuvimos la oportunidad de bailar. Y también nos pueden encontrar como en Facebook, como Social Pick. Bueno, yo soy el director de una compañía que se llama Danza Caminos. Este proyecto integra diversas disciplinas de danza. La idea es compartir entre todos. Hay gente con experiencia en danza y gente que no tiene experiencia, y la idea pues aquí es nutrirnos unos a otros de la disciplina que cada quien sabe. Nos pueden encontrar en Facebook como Compañía Danza Caminos. Y también está Danza Caminos Centro de Danza, que es un estudio donde pueden entrenarse. Está muy céntrico aquí en la Ciudad de México, y pues nada más. Y bueno, por acá a nuestro otro invitado de esta tarde,
¿quisieras compartir con nosotros cómo podemos saber más de tu trabajo, si tienes alguna red social o alguna presentación pronto? Presentación pronto no hay todavía, pero en las redes sociales, en Facebook y en Twitter me parece, busquen Cuentos Intrusos, es el like a la página de Cuentos Intrusos y ahí estamos compartiendo contenido acerca del libro e información acerca de los eventos de presentación del libro también. Bueno, pues este ha sido el programa Escribe, Crea, Aprende. Ya segundo programa de esta nueva temporada. Y les recordamos del maravilloso concurso para que ustedes puedan escribir un cuento a partir de una pesadilla o a partir de un sueño. Un poco tirándole al estilo de el maestro Luis Checa. Y los tres mejores cuentos, sean considerados los mejores cuentos por nuestro jurado aquí presente, van a recibir un ejemplar gratuito de Cuentos Intrusos y además van a ser invitados para leer esos cuentos en el programa. ¿A dónde tienes que mandar el correo con tu nombre, tu grado, tu grupo, tu escuela y el cuento? Es dgstb@gmail.com. También los invitamos a seguir la transmisión en vivo de este y de todos los programas de este canal y compartir con tus amigos si algo de este programa ha sido útil. Los invitamos a seguir las redes sociales de los invitados que tuvimos hoy. Y bueno, este ha sido nuestro programa Escribe, Crea, Aprende. Los esperamos dentro de 15 días el martes para que con Susana Argueta disfruten del próximo programa donde vas a poder encontrar no solamente danza y cuento, sino muchos consejos para que tú puedas seguir creando y despertar todo ese potencial maravilloso que tienes. Hasta la próxima.